Y desde que comenzó la ofensiva israelí en la Franja de Gaza, que se está buscando, ¿no?, un alto el fuego. La pregunta es si se va a lograr, ¿no? Es la gran pregunta, si se va a lograr este alto el fuego. Y para brindarnos más detalles sobre esta guerra en Medio Oriente, tenemos a nuestro especialista, Manuel Castro. Buenas tardes, Manuel. ¿Cómo estás? Manuel. Hola, ¿qué tal? Finalmente van a seguir las negociaciones. En algún momento se habían cortado por la propia decisión del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, pero finalmente desde la oficina del primer ministro se ha informado que, y se confirmó hoy, que dio la orden, dio su aprobación a la llegada en los próximos días a Doha, es decir, en Qatar y al Cairo, en Egipto, de una delegación de alto nivel para discutir un alto al fuego en Gaza y la liberación de los rehenes en manos de las milicias palestinas. Sobre la cuestión de las negociaciones para la liberación de los rehenes, el primer ministro habló con el jefe del Mossad y el jefe del Shin Bet y autorizó a delegaciones en su nombre a viajar a Doha y al Cairo en los próximos días para continuar las negociaciones. El primer ministro ha hecho saber a los responsables de sus servicios de inteligencia y seguridad, tanto interno como internacional, David Marnea, jefe del Mossad, y Ronen Bar del Shin Bet, que tendrán margen de maniobra en las próximas conversaciones. Barnea liderará a la delegación israelí en las conversaciones de Doha, mientras que Bar se dirigirá a Egipto, según confirmaron desde la oficina de Netanyahu.